is Jeff. Yeah, you remember that happy-go-lucky guy? The one you told about his two-faced cheating slut of a wife? I just took some photos. But yeah, how you doing now anyway? You leave that bitch? You could say I cut some ties. Meet me at the garage off Silicon Street at the northeast corner of Middle Park. I need your help. Chale, espera a Jeff en el aparcamiento de la esquina de Silicon Street. Chale, gente, esto empezó un poco, sí. ¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy Dewimic Gamex y nos al capítulo número 23 de esto que es Grand Theft Auto 4. Y bueno, gente, tenía planeado empezar el video de otra manera, pero como ven, el queridísimo Jeff nos acaba de citar en un aparcamiento. Déjenme ver qué línea es esta. Porque la línea que yo tenía anteriormente, no sé si se acuerdan a la que fui. ¿A qué pedo? ¿Y los metros dónde están? A la línea anterior a la que fui, no sé si se acuerden que en el capítulo anterior terminé el capítulo en un metro. Bueno, fue básicamente este metro me llevó hasta la playa de Hope Beach. Entonces no sé qué línea es esta, gente. ¿Qué línea es esta del metro? No sé si es la verde o la roja. Creo que esta es la verde. No sé, gente, aquí debería ser como los Méxicos que tengan una franja arriba de la línea del color de la línea que es esto, ¿no? Pero bueno, para continuar con esto, bueno, vamos a robar un coche porque la verdad es que no tengo cómo llegar hasta el aparcamiento que me dijo este vato. Entonces, pues necesitamos un pequeño vehículo, ¿no? Porque este vato dijo que cortó algunos lazos con su mujer y yo creo que, pues, para cortar lazos, a lo que se refiere es a otra cuestión, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que pasa, gente. Después de esta misión nos vamos a dirigir a la misión de Dwayne. Esta misión salió muy furtiva y, como ven, tenía una cita con Roman. Y como ven, después de contestar el teléfono, Roman simplemente desapareció. Pensaba que teníamos que cancelar la cita, pero no. Ahora déjenme ver si no me bajan. No. Si no me habían bajado la amistad de Roman. Porque este juego te baja la amistad y todo el respeto por cualquier tontería, gente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con este Jeff? ¿Qué pasó, Jeff? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué hiciste? Hey, what's going on? Yeah, I got a bit of a problem, a bit of a big fucking problem. What's going on? Yeah. Jeff really did it this time. Jeff went too far. Jeff's been a bad boy, a really bad boy. What are you saying, lunatic? Remember my wife Shirley? She had an accident in the kitchen. ¿Un accidente? Oh, the kind of accident where you stab yourself 50 fucking times with a kitchen knife? You fucking whore. Fuck my friend, will you? Well, who's laughing now, bitch? Huh? Not you, you fucking dead whore. Hey, bud. Hey, cálmate, cálmate. Fuck you. Don't be an idiot. Now, what do you want me to do? Get rid of her and get rid of the car, hey? Okay. Ajá, es correcto. $5,000. Sure, whatever. Give me the keys. Put the gun away. Yeah, okay, thanks. Oh, Jeff really messed up this time, didn't he? Oh, get out of here. Che lunático. Yeah. No ma, apuñaló a su mujer. Lleva el coche one away. Un lugar tranquilo y tira el coche al. No ma, la mató a puñaladas. Oh manches, déjenme ver. El morbo, déjenme. No mami. No te pases de lanza. Verde. No manchen, gente. ¿Qué onda con este vato? Bueno, pues vámonos. Nos van a pagar 5,000 de los grandes. 5,000 de los grandes. Sí, $5,000 por deshacernos del cuerpo y del coche. Ok. Tira el coche al agua. Ok, eso vamos a hacer. Oh, ¿qué onda con Jeff? Todo. Ya hasta nos quería matar. ¿Ah? ¿Te han visto? Pierdo tu nivel de búsqueda. No, está bien, ahí te lo pierdo. Tranquilos, no pasa nada. Está dormida. Ya casi es día de... bueno, pues sí, ya casi es día de muertos. Esto lo están viendo miércoles. Ya casi es día de muertos, no se preocupen. Ella está vestida, disfrazada. Sí, yo digo que sí. Tranquilos, tranquilos. Ok, ya. Perdón, el nivel de búsqueda porque no sé para dónde tengo que ir exactamente, gente. Ah, es aquí, tira el coche al agua. Ok, sí estoy aquí, bien. No manches, ¿qué onda con Jeff? Ya hasta nos quería matar. Cuando el coche vaya a toda velocidad, pulse Y para saltar del vehículo. Ok.
Vámonos, ok, vamos por acá. Ni modo, vamos a tener que hacernos del cuerpo de esta mujer. Y vámonos. Listo. Has conseguido deshacerte del cuerpo. Ok, sí, nos dio $5,000, no manches. Ay, maldito Jeff, no, está bien loco este vato. I got rid of that body for you. You should be clean. Now all you need to worry about is your conscience. The whore! She brought this on herself. Practically stabbed herself by letting him give it to her. Thanks. Chale. Qué pedo con este vato todo loco. Pero bueno, gente, miren, sin querer nos dejaron cerca de la siguiente misión que tenía planeado completar en este capítulo, que es la de Dwayne, que hace mucho tiempo no vemos a Dwayne. Entonces vamos a ver mi Roman. Gracias por dejarme plantado, primo. Conocí a una azafata macizorra mientras te esperaba. Le di pena y me agasajó con un servicio de primera clase. Perdón, Roman, tú desapareciste, no me digas. Ah, vale, chetos. Ay, no te pa, a ver cuánto nos bajaron de su respeto. Ah, no es mucho. Déjenme. ¡Ya! No manches, gente, o sea, ¿qué pex? O sea, no fue mi culpa que una misión se interpusiera en mi camino. De veras, yo hubiera preferido de cancelarle que dejarlo plantado al pobrecito de mi primo. ¿Qué, gente? Vámonos para acá. Oh, permiso, gracias. Necesito ir a... ¿A qué onda? Ok. Vámonos para acá entonces. Necesito entonces, ver. Ah, sí, vamos a ver a Dwayne. Ya ven, hasta se me fue el hilo. ¡Quítate! Hasta se me fue el hilo de lo que le estaba diciendo, gente. Pero el chiste es que tenemos que ir a ver a Dwayne, que hace mucho tiempo no lo vemos. Entonces, vamos a ver qué nos tiene que decir. Undress to kill. ¿Quién sabe que sea Undress? A menos que sea contraseña. ¡Contraseña! ¿What? How are you doing? Ah, ya. Done. I can't cope no more, man. I mean, prison was easy compared to this shit. I'm sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean, I used to have everything. I used to run uptown, Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey, let's get it back. No. I can't, man. ¿Por qué no puedes? I ain't got the energy no more. Ah, tranquilo. Stabbed in the back too many fucking times. I mean, there's bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah, fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Shit, man. This club. ¿Qué club? I'm talking a real gentleman's place. Triangle Club on Drill Street. Oh, ¿ese era tuyo? I'm talking real class, you know what I'm saying? But when I went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you. No problem. Man, you the real deal. I owe you. Big time. But we'll talk about that later. Truth. Sí, Nico, o sea, sí, lo hago por ti, pero sí me la debes. Muy bien, vamos entonces a recuperar un strips, un club de strips. Bueno, gente, antes de ir a ese club de strips, déjenme ver si me permite el juego comprar ropa. Porque creo que con el traje de este que tengo, ya tengo bastante tiempo y entonces como que ya, ¿no? Ya. Aparte me apesta a sangre de Nico el capítulo pasado, entonces vámonos a cambiarnos de ropa, gente, porque ya es hora. Esperemos que sí podamos comprar ropa durante misiones y que no nos hagan con la jalada de no puedes comprar mientras estés en una misión. Perfecto, así puedo. Vamos a ver qué me compro. ¿Qué playera? ¿Qué playera será buena, gente? Yo creo que esta. Vamos a comprarnos esta. Soy chidita, sí, vamos a comprarla. Necesitamos usar un pantalón. Yo creo que este. Ya tienes pantalones marrones. ¿Este? Ok, unos pantalones chinos. Ándale, vamos a comprarnos estos. Y finalmente, creo que ya tenemos todos los tenis, ¿verdad?
Vamos a ver si sí. No, no tengo los blancos. Con los blancos está bien. No sé si combine, Nico, pero la neta es que ya tenemos un nuevo atuendo, ¿no? Se ve un poco raro, pero no importa. Vámonos ya, pues. Mi coche, ah, muy bien, hasta me lo estacionaron. Muchas gracias. Listo, ahora sí vámonos hacia Bohan. Ah, ustedes también, ustedes también, ustedes también. Ok, gente, vámonos para allá. Como vemos, ah, también necesito. Chale. ¿Saben qué voy a hacer, gente? Ahorita que lleguemos a Bohan, voy a llamarle a Lady Jacob porque no tengo tanta vida y tampoco tengo mucha protección antibala. Y es lo que vamos a necesitar ahorita. Bueno, me sospecho que es lo que vamos a necesitar ahorita porque yo siento que vamos a balacear a unos tíos. Entonces, si no tenemos una vida perfecta y un chaleco antibalas, yo siento que no vamos a durar mucho. Pero vamos a ver si Jacob nos hace el favor de traernos un poquito de armas aquí a Bohan. Yo espero, la verdad, y que no me vaya a llevar a otra parte. Jacob, I need some of that hardware you promised me. Ok, sí, sí está aquí, Chase Point. Ok, vamos pues. Vamos con Little Jacob, que está en Chase Point. Ah, Chase Point es más atrás, qué tonto, ¿verdad? Bueno, gente, estamos aquí. ¿Qué pasó? Pero si ahorita no puedo salir contigo. Ya sé. Sorry, Brucey, man. I'm about to go see some naked women, but this time it's business, not pleasure. We have to hang out another time. See you. Sus amigos, ¿cómo te invitan a salir en momentos que no, verdad? O sea, en los momentos que no deberían. O sea, en los amigos de Nico. A ver, quítese, limo, quítese. Necesito ir por esa. ¡Quítese! Necesito ir por ese armamento. Que ya estamos aquí en Chase Point. Muy bien. ¿Qué pasó, Lily Jacob? Dame un poquito de armas. Un poquito de. Creo que de armas no necesito mucho, pero dame un poquito de. También. Muchas gracias. Mira, básicamente necesito esto. Esto no. Esto sí lo tengo. Creo que me hace falta. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar municiones de esto. Muchas gracias. Vamos a comprar de esta, muchas gracias. Sí, creo que es lo único que te puedo comprar. Te hace falta armas, Diego, pero muchas gracias. Claro, yo te hablo cuando puedas salir. Ok, ahora sí, gente, vámonos directo al club de striptease. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Listo, ahora sí, vámonos. Nada más me falta salud, gente, pero yo creo que eso con una comida que encontremos o con un botiquín que hallemos en alguna parte de este lado, yo creo que con eso basta. Tampoco es que la misión esté tan difícil, pero ya saben que de repente nos pueden sorprender, como en el capítulo pasado, el chavo que casi nos mataba. Entonces, pues, prevenidos no nos hará daño, ¿no? Mira, allá hay un Burger King. Un Burger King, ¡quítese! Es un burger shop. Vamos a agarrar un burger shop. Y ahora sí, ya nos vamos directo hacia ese club de striptease que tenemos ahí enfrente. A ver, quítate. Quítese. ¿Qué pasó? Necesito una hamburguesa. Dame una hamburguesa. Oye, tú, dame una hamburguesa. Oye, te estoy hablando. Oye, ah, gracias. Hace mucho ya no visito a mi amigo de las hamburguesas tiesas, gente. Ah, perfecto, ahora sí, vámonos. Ya tenemos toda la misión, toda la vida, entonces. ¿Qué pedo? Ahora sí, entonces vámonos al club. A recuperar lo que era de Dwayne. A nuestro amigo no le quita nada a nuestro amigo, ¿ok? A nuestro amigo no se le quita nada. A nuestro amigo no se le quita nada. Great to see you. Ok, estoy aquí para conseguir algo. Acaba con los tres encargados. ¡Claro! Ya acaba con los tres encargados. Ok, ¿en dónde están los tres encargados? Se encuentran los encargados escuchando las conversaciones de la gente. Ok. ¿Ustedes tienen que decir? ¿Dónde está José, man? Está en el back, pero no quiere ser preocupado. ¿Sabes cómo necesita concentrarse cuando está contando ese dinero? Ok, uno está atrás. Vamos a ver dónde hay otros reunidos que parezcan maleantes. Mira, este se ve raro. Vamos a ver qué dice. No, tampoco no dice nada.
Este vato que estaba platicando con Amu Hertz, ¿dice algo acaso? Javier. Bitch, you don't get it. It's Javier. It's pronounced like an H. Javier. Yeah? What you mean, bitch? I don't have no bitches calling me bitch. Bitch. Whatever, Yavs. You're an interesting conversationalist. ¿Y este vato tiene algo que decir? ¿Puedo pasar? ¿A Karen no tiene nada que decir? ¿Neta? A ver, vamos a ver de este lado. ¿Tienen que decir algo? ¿Algo ustedes? ¿Caballeros? Me falta un hombre, ¿no saben dónde está? ¡No test me, motherfucker! ¿Ustedes no tienen nada que decir? ¿No? Bueno. Vamos a ver, creo que lo más razonable, o bueno, lo más evidente sería que el último hombre esté atrás, ¿no? Vamos a ver si sí. Ah, estás aquí, yo sé que estás aquí. If you're looking to get some wood, you're gonna have to wait. Jesus test drives all the new bitches. Ok. Primero voy a encargar gente, voy a ver si me encargo de la manera más silenciosa que pueda, pues, del chavo que está acá adentro en como en una recepción. Bueno, no recepción, que está como en una... en una oficina, voy a ver si lo puedo eliminar de manera silenciosa. Y si no, pues ya veremos. Yo también tengo un arma. ¡Ándale! ¡Vénganse! Con escopeta y todo. Ven. ¡Ándale! Voy a ver quién más se quiere enfrentarme. ¡Ah, quítate! Salgan todos los que no tienen nada que ver con esto, ¿ok? Nico no hace daño a los que no tienen culpa, ¿ok? Vamos a agarrar el francotirador desde aquí, miren, a todos. ¡Ándale! ¡Ah, ese es el cartípico que se intentan escapar! Necesito alcanzar a estos vatos, pero... A ver, quitad de en medio a estos vatos. A ver, asoma la cabeza. A ver, no man, no vengas con puños, con armas, no man. A ver, nene, no te me vas ahora. A ver. Ahí se te ve toda la panza, no seas menso. No tengo muchas municiones de esto, entonces vamos a usar este subsil, ¿ok? Ándale. Asoma la cabeza para que pueda volártela. Ándale. Así le dirían, así es, ese es el diálogo de uno de los matones de Batman, ¿eh? Asoma la cabeza para que pueda volártela. Vámonos pues, vamos a alcanzar a estos vatos que se están intentando escapar. ¿Ya tuvieron? ¿Vieron todas las balas que desperdicié? A ver, ¿dónde están? Cabrón. Ándale, no se me escaparon. ¡Ay! Por poquito me matan estos güeyes. No se pasen. Muy bien, ya, ahí está. Listo, ya estuvo, vámonos. Listo, ahora sí. Ay, no manchen. Casi me matan otra vez aquí. Vamos a hablarle a Dwayne a ver si tiene algo que decirnos. O que le diga a este Nico como tipo ya. Ya hicimos tu chamba. Ok, no. Entonces vámonos, gente. Vámonos a ver. Y por aquí podemos subir. ¡Ya! Vamos, sube, Nico. Está bien, por aquí no puedes subir, ya vi. Ok, vámonos pues. Ok, espérate, que estoy conduciendo muy mal. Ok, entonces yo creo que ahora vamos a ir a la misión de Francis o de UL Paper. Creo que de Francis ya lo hemos abandonado un poquito, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ahora va a creer nuestro queridísimo policía con pecados ocultos. No, ya después de eso yo creo que UL Paper y al final dejamos a Peiki, ¿no? A menos que alguien más nos llame y nos diga urgentemente de ven a mi casa o algo así, ¿no? Tú también. Ok, vamos pues. Gente, yo creo que para el especial de Halloween, como no tengo un juego como... me está hablando Kiki, creo que quiere salir. Hola. ¡Claro! Nice.
Claro. Ok, y como les dije, de repente cambian los planes. Pues ahora vamos a salir con nuestra queridísima Kiki. Vamos pues. Ustedes van a ver una de las conversaciones. Una de las tantas conversaciones de esta mujer, ¿ok? O sea, se murió de un choque. No hay pecs. Miren cómo yo trato bien bonito a mis carros, gente. Quien diga que no está viendo cómo conduzco. Yo conduzco bien hermoso. A ver, quítense, a ver. Quítense. Vamos, que tengo una cita con mi queridísima Kiki. O sea, nombre bien raro, ¿no? Kiki. Hello, Kitty. Vámonos, pues. Muy bien, gente, ¿cómo van? Están viendo esto de los que esté pasando al mismo tiempo también las misiones secundarias de estos vatos. Hay muy poca gente que la verdad pasa la misión de los personajes secundarios, como que en plano se dedica a completar las misiones a las misiones principales, y como que olvida que hay demasiadas cosas más que pueden disfrutarse del juego y hacer que pues dure más, ¿no? Batman evidentemente pues duró, creo que me estaba diciendo alguien que sintió que duró muy poquito, pero en realidad pues es que el juego pues está ambientado en una isla y pues tiene demasiadas cosas que en su momento yo decía que era un juego muy largo que podíamos aprovechar de diferentes formas, pero pues al final terminó siendo un juego corto cuando ya te sabes la ubicación de los enigmas y de todas esas cosas, ¿no, gente? A pesar de eso, pues yo siento que el juego de Batman duró bastante, duró los 20 capítulos que generalmente son los... ¡Ay! ¿Qué quieres ahora, Playboy? Sí, fui yo. Ah, pues ¿quién te entiende? Así duró lo que generalmente una campaña dura, que son 20 capítulos. Evidentemente, Grand Theft Auto, ya estamos en el capítulo 23. Va a durar más, yo creo. Pero pues digo que eso es como lo máximo, más bien lo mínimo que puede que dura una campaña, ¿no? Como tal. Vámonos a llevar a esta chava a... ¿Dónde la podemos llevar, gente? Algo que sea un poco rápido. Ah, ya sé dónde vamos a ir. Claro que no. Does your other whore like the new pants? No. If you want new shoes, Nico, I can buy them. Don't spend your own money. Ah, quítese. ¿Saben a dónde la voy a llevar? Que sea rápido. Digo, lo más rápido es llevarla a comer, pero ya fuimos a comer en un fuera de cámara. Entonces yo creo que ahorita para conocer una nueva conversación de esta mujer la vamos a llevar evidentemente a lo que se está acercando en el radar. Es aquí, miren, aquí mismo. Okay, this is nice. Stop me from drinking too much, okay? Claro, tú vente. ¿Por qué tiene una ametralladora este? ¿Por qué tiene el subsil este Nico? My ex-boyfriend used to take me here before he got sentenced. You take your other whores there, do you? The place you get them drunk before you have your way with them? Did you get me drunk so you could do the same thing to me? What are you talking about, Kiki? I wasn't the one who suggested those tequila slams. I didn't force the alcohol down your throat. No, you didn't. Sorry if I don't want to kick back a bit when I'm not at work. Get a little buzz on. Is that so wrong? No, it's not. Oh, are you gonna run off the other whore because I've gone a bit weird? Is that how you're treating me now? I'm only treating you with respect, Kiki. Sure you are. Sure you fucking are. Se dio un madrazo. I care about you, Nico. So, so, so much. Ya estamos bien. Listo, súbete al carro. Se dio un madrazo a esta mujer. Vámonos. Lleva a Kiki de vuelta a clase. A clase. A casa. ¡Cleño! Vamos, pues. Listo. Lo malo es que Nico ya puede caminar normal, pero sigue manejando como si estuviera borracho. ¡Borracho! Quítense, quítense. ¡Es the pigs! Lo saqué de su carro. A ver. No manches, esto está... ¡Uf! Me estoy mareando demasiado, gente. Estoy mareando demasiado. Así, ya no les acabé de contar. Como no tengo un juego de lo del especial de Halloween, como no tengo un juego como tal, el de Bioshock sí, pero yo siento que como para hacerlo... Driver,
un especial de Halloween como que no se me hace muy muy acertado. No sé, gente, si yo no subo una hora de especial de esto que es este Grand Theft Auto para el 1 de noviembre, que sería el Día de Muertos aquí en los Méxicos, yo subiría un especial de una hora de Bioshock, pero no sé, gente, no sé. Nos despedimos de Anel. Total, ¿no? Ya que vemos la cita bien. Let's go, Kiki. Total, en este juego la verdad es que esas expresiones que hacen como que si están muy... están muy como para todo público, pues. Déjenme conecto lo que ustedes ya saben. Nico. Oh, Nico. Dos vatos. Listo, ahora déjenme... déjenme corro tantito. Uy, si estaba prendido el carro, si no hubiera estado prendido, ya hubiéramos fracasado aquí. Bueno, gente, pues salió todo bien, hicimos la cita, la terminamos bien. Y aparte nos dejaron muy cerca de lo que es la misión de Francis. Entonces yo creo que en este capítulo vamos a completar la misión de Francis y allí terminaremos el capítulo, gente. La verdad es que me está convenciendo más subirles una hora de Bioshock que una hora de Grand Theft Auto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente. Para el especial vamos a cambiar un poquito el horario, nada más por esta ocasión, gente. No crean que vamos a cambiar el horario. Simplemente va a ser hoy Grand Theft Auto, mañana Grand Theft Auto, y el viernes que tocaba Grand Theft Auto, en vez del viernes vamos a subir Bioshock, pero un especial de una hora como especial de Halloween. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Yo creo que sí, gente, porque como que un especial de una hora de ¿vieron? Un especial de una hora de Grand Theft Auto como que no queda ad hoc, ¿no? Yo siento que es más Bioshock, pero bueno, ya me callo. Vamos a ver qué dice. Hola, Knight. Vamos a ver qué hora que quiere este policía. Sure, Ma, sure. Yeah, I've always been a good boy. You know me, Ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've got to go. Love you, too. Good to see you. I'm sure. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! Chad. But ¿no puedes hacerlo tú? It'll take me a year to get the evidence. Ah, okay. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Ay, no, man. ¿Dos de los grandes? You mean five. Es correcto. No, man. Me dieron más por desarme de un cuerpo, güey. If someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Cinco o no hago nada. Okay, you got a deal. Okay. Head on up to Vox site and call me. No manches, también quieres todo de gratis, no mames. Ok, vamos pues, vamos por este vato que al final nos van a pagar bien. Cargando. Vea los apartamentos de Holanda, esto, ok. ¿Todavía está mi coche todo maltrecho? Sí, miren, ahí está enfrente. Ok, vamos por ese coche. Vamos a los apartamentos de Holanda, miren, aquí hay otras hamburguesas piezas en el Go Dinner.
Veamos, antes de irnos, veamos si es de nuestra queridísima amiga o es otro, es otra vendedora. No, pues aquí no podemos entrar. No, pues entonces no, no, gente. Vámonos, pues. ¡Listo! Ya no enciende mi carro. Ok, ya, gracias. Vamos, pues, a los apartamentos de Holanda Este. Bueno, como ven, esta ya es la última misión, entonces, de este queridísimo policía, porque como que yo siento que ese policía nos está encargando favores que simplemente le benefician a él. O sea, ahorita dijo que le llevaría años encontrar pruebas para que este sujeto lo arrestaran, pero que al hacerlo también se llevaría gente muy buena detrás de... No, nomás, ¿qué estoy diciendo? Sí, cierto, gente. Ustedes habrán dicho, ya pasó el día de muertos. Pues sí, gente, créanme que como estoy adelantando videos, estoy pensando que estos videos son los que se van a subir exactamente a la semana del Día de Muertos. Entonces, yo creo que en especial de Día de Muertos, creo que no... Ay, Dios, sí es cierto, gente. Creo que ustedes... Ay, te veo qué hago, gente. No se preocupen. Todos ustedes ya vieron... Si el viernes vieron un capítulo del Día Muertos especial, ya lo tienen. Yo me hice bolas, perdónenme. Estoy pensando que estamos en la otra semana. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. Guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Anyway, these projects all got the same layout, a staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Ese Manny que ya murió. Despacha a Clarence. Ok, entonces vámonos por Clarence. Vamos a ver si no nos dicen algo. Yo siento que no nos pueden hacer nada aquí. Ok, no. Yo pensaba que iban a pelear, pero no. ¿Ha sido una mala idea? ¿Cuál mala idea va a ser la tuya por decirme eso? Ándale. ¡Ándale! Espérenme, gente. ¡Ah! ¡Dale en la cabeza! ¡Vámonos! 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 Espérenme. ¡Ay, fuck! ¡Ándale! ¿Saben qué, gente? Sí, es cierto. Se me pasó que esta semana... ¡Uf! Se me olvidó que estoy grabando los videos de la semana siguiente al Día de Muertos. Entonces déjenme ver qué puedo hacer para el Día de Muertos, un especial de algo. Todos ustedes les digo que esto ya lo estarán viendo un miércoles, creo que es de la semana después del Día de Muertos. Entonces, si vieron un especial el viernes, si hubo especial, si no, creo que esas se las debo, gente. Entonces, que lo más probable es que se las voy a deber, porque sí es cierto, ya tengo videos súper adelantados de la semana, y yo creo que ya no coincidieron con la fecha, pues. Entonces, perdónme, gente, por no tener un especial de Día Muertos, se la debo. Créeme que se las voy a recompensar, ya veré cómo, pero no se preocupen, que especial va a haber. Tal vez ya no Día de Muertos, pero sí se las voy a compensar. O sea, les debo un especial, no se preocupen. Ah, pues ya sé, a ver. Ándale. Vamos a ver, podrían dejarme, espérenme, podrían dejarme en los comentarios de este video si quieren un especial, de una hora de Grand Theft Auto, una hora de Brothers o una hora de, ¿de cómo se dice? Una hora de Bioshock, así que mejor se los dejo a su criterio y los pongo a escoger, ¿vale, gente? Espérenme, déjenme asomo así. Y ya sí, gente, porque sí, perdónenme, pero yo pensaba que estaba súper sincronizado con las semanas, pero no, gente, estoy adelantando videos de la semana posterior al Día de Muertos, entonces... Perdón, ya saben, un pequeño error. Me toca, ándale, así se dispara.
Vamos a darle toda la vuelta a este edificio porque tal vez haya más acá. Ay, ya vas a ayudar de cobarde. No manches. Según el líder de la banda, necesitas un buen de ayuda. Se tiene pi. No manchen, espérense, gente. Espérenme. Dejen que este se asoma. Que este se asome. ¡Ándale! De un tiro. Catch you now. ¿A dónde doy? Ah, no sé si le di. Espérenme, déjenme. No, espérenme. Cúbreme, son. No se asoma, a ver. Asómate otra vez. Ahorita te lo doy. Ándale en la cabeza. Ahora para acá. No, tú te cubres bien chido, ¿eh? A ver. Ándale. Hasta la gorra te zafé, ¿sí, no? No manches, ok, vámonos pues. Uy, hubiera dado. Creo que sí lo podía haber dado. Espérenme, déjenme cubrir acá porque los dos tienen ametralladora y solamente tengo uno a la vista. Oh, fuck. Espérenme. Si los dos tienen ametralladora, entonces yo también voy a jugar al mismo juego. Ándale. No te quedes sin balas. Listo. You gotta kill me. Oh, sí le di. Oh, sí le recontradí. Ok, vámonos pues. Aquí ya no hay más. No hay más. Dicen que está arriba, pero quiero ver si no hay más aquí. Que no haya visto. Ok, no hay nadie más aquí. Vámonos hacia arriba. Ya te vi. Estás acá arriba. Ya no tienes, chicos. Ándale. Eso pasa para asomarte. Ándale en la cabeza. ¿Dónde está este vato, eh? ¿Dónde está ese vato? Quiero a su jefe. Allá que hay. No es ningún matón, ok. Creo que está aquí arriba, ok. Es tu fin. Así de fácil y sencillo. ¿Dónde estás? Ándale, asómate. Yo, man, you got me, chill. Okay. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McCreary, ain't it? You don't like a younger brother with ambition. Tell you what, I'll reform. I get out the game, get a GED or some shit. Make something of my life. McCreary gonna think I'm dead. Word. Come on, boss. Don't kill me, boss. I'm too young to die, please. Típico. Decide el destino de Clarence. Gente, la verdad es que yo sé qué va a pasar si lo dejo vivo. Pero en parte, ¿saben qué? Lo voy a dejar vivo nada más para que ustedes vean qué es lo que ocurre si lo dejamos vivo, ¿vale? Porque por mí yo lo mataría porque yo sé muy bien qué es lo que pasa si este vato lo dejamos vivo. Yo me acuerdo que este vato nos hace algo, pero yo quiero que lo vean, gente, entonces vamos a dejarlo vivo, ¿vale? Nada más para que ustedes vean qué es lo que ocurre. Nada más por eso. That's right. We the same, me and you. Ay, ajá. Look out for each other. You the boss though, man. Ajá. Sí, claro. Get out of here. I see you again. You wish I had killed you now. Ah, es por ustedes, gente, pero bueno, te has encargado de clave espíritu nivel de búsqueda. Ah, no manches. Así me lo lanzaron. Me lanzaron a la policía así sin más. A ver, vamos a agarrar la escopeta porque yo siento que estas policías se van a dejar venir. Se van a dejar Cayetano. Espero que no me haga tanto daño de aquí. Córrele por acá. Muy bien. Por acá no hay policías. No, córrele. Córrele, Nico, zigzaguea. Espérenme. Anda, no me sigas. Ok, vámonos. Hay un coche. Sal, Nico. Córrele, dime que está abierto. Rápido. Listo, vámonos.
Hay que perder el nivel de búsqueda. Córrele, Nico, córrele, córrele. Córrele, cabrón. Córrele. Uy, nos van a ver, 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 nos vieron. ¿Qué? Quítate, quítate. Necesito deshacer de esa policía si nos persigue. Si nos va a perseguir, gente. Vámonos, vamos, agarramos más velocidad. Miren, ya no nos tienen a la vista. Muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos, todos rectos, no, que no choquemos, todos rectos, sin chocar, todos rectos, sin chocar. Todos rectos, todos rectos, todos rectos, todo recto. Y listo, aquí podemos pararnos. Se supone que tenemos que perder el as. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Ya, perfecto. Listo, gente, vamos a ver si Nico le habla a Francis y si podemos hablarle a cualquier persona. Y si no nos contestan, aquí dejaremos este capítulo, gente, y díganme qué especial quieren que tengamos para el especial de Halloween, ¿vale? You did a good thing, Nico. That boy was mean. He had a tongue on him, too. Always talking his way out of court, willing to compromise anyone to get out of trouble. Thank God for real justice. Verdadera justicia. Claro, sí, cómo no. Vamos a hablarle a Bruce y vamos a dirigirnos mientras a nuestra casa aquí en Alguaquín. Y en lo que vemos si alguien nos conteste. Si no, gente, pues aquí daremos por finalizado este capítulo. No, Elizabeth Torres, ya no nos va a contestar. Yo no sé por qué sigo hablando, ¿no? ¿Qué tal si pasa algo inesperado en mí? No, obviamente no. Vamos a ver si Dwayne nos contesta. Chale, pobrecito. Ok, vamos a Francis, hablar a Francis. Bueno, lo acabamos de hablar, ¿verdad? Qué tontos. Vamos a ver si nos dice algo más. No. A Jeff, vamos a ver si Jeff tiene algo que decirnos después de la tontería que hizo. Ay, qué pex. Creo que no pasó nada, ¿verdad? Bueno, eso espero. A ver. No, ok. No, Nico, espérate. Después de Jeff, ¿quién sigue? Jeff, Kiki. No, porque a Kiki le vamos a citar y no queremos eso. Vamos a Lady Jacob. Lady Jacob tampoco nos contesta. Vamos a hablarle a Mallory. Tampoco está Mallory. Vamos a hablarle a Michelle. No, tampoco. Vamos a que Nico vaya al departamento. Vamos a ver si Peggy nos contesta. This is Patrick McCreary. No, Playboy X. Yo. No, tampoco. Roman. Tampoco. Y finalmente huele paper. Si no nos contesta, revisamos el correo electrónico si tiene algo nuevo Nico. Y si no, ahí terminaremos ahora sí el capítulo, ¿ok? No nos contesta nadie. Vamos a ver qué tiene Nico de nuevo en su correo electrónico. Ok, tenemos dos. Sexo y muerte en Bohan. Ok. Tenemos dos mensajes. Vamos a ver. Respuesta negativa de From Russian. Chale, también nos rechazó. Dice: desafortunadamente, From Russian With All Love ha respondido esto a tu solicitud. Eres demasiado joven y sano para mí. Sigue intentándolo. La persona adecuada está ahí fuera esperándote. Chale, ok. Yo acabo de recibir esta videocámara web y estoy deseando desnudarme. Comprueba por qué millones de solteros cachons nos han elegido como el mejor sitio para conseguir un bombón. Hombres y mujeres de. Menos se cuenta contigo esta noche y luego. Giving a baby is easy a login onto the internet. Cámara. Mira, aquí está la monja. Era una predicción, ¿vieron? Desde aquí está la monja. El nombre de bebés. Muy bien, gente, pues eso es todo. Ya saben que mi nombre es DM Gaming. Gracias por acompañarme en un capítulo más de esto que es Grand Theft Auto 4.
Y denle like, suscríbanse al video si te les gustó. Y recuerden, dejen los comentarios qué especial quieren, si una hora de Grand Theft Auto, una hora de Brothers o una hora de Bioshock. Tengan en cuenta que si eligen una hora de Brothers, obviamente pues el juego durará menos, porque pues es un juego, como les digo, arcade, dura un poquito. Pero pues si ustedes quieren eso especial como recompensa del Día de Muertos, yo se los voy a dar, gente. Vamos a ver qué nos dice Playboy X y ya después nos vamos. Okay. How did the big real estate deal go? That cat ain't got no vision. Wants to shut down the site and shit. Make it a memorial to union workers who've died in accidents. And fuck you, Seth Amir. I got big problems. Come see me now. Okay. Al rato voy a ver, ahorita es muy tarde. Bueno, gente, en el siguiente capítulo empezaremos con la misión de Playboy X para ver qué es lo que quiere. Pero de momento, pues eso es todo por mi gente. Hasta luego.